Después de este lindo punteo que está haciendo Santana, con esta voz paisana acá en Montevideo, voy a cumplir un deseo con la paisana inquietud y al compás de mi laúd, con vergüenza y honradez. Hoy saluda San José a un hijo de Paysandú. Oh, payador Josefino, aquí lo tengo presente pa' compartir con la gente en este largo camino. Yo confiaré en mi destino mientras mi guitarra trina. Hay mucha gente que opina poniendo su itinerario. Sepa que en este escenario, qué orgullo es pa' Molina. El momento determina que seamos atributarios y conservemos el escenario del gran Carlito Molina, que a la raza campesina le puso su lealtad. Fue la voz de la verdad cantando con sonor, la voz del payador por justicia y libertad. Hablar de Carlos Molina, viejo bardo repentista, hoy te traemos a la lista de todo aquel que camina. Digo, la guitarra trina con sacrificio y valor. Yo que soy un soñador, desde la aurora al ocaso, pienso seguir esos pasos que ha dejado el payador. Hay que tenerse confianza para volcar unos trinos y no perder en el camino tampoco la esperanza. La guitarra es una lanza que nos da su vibración. Apoya esta reunión y explicarle yo quisiera, y ojalá que nunca muera nuestra gaucha tradición. Si no tuviera confianza, con profundo regocijo, ¿qué pensaría mi hijo? Que ella es toda una esperanza. Yo ya hice esa sembranza y pienso tal como él, porque en la milonga fiel pienso con ese valor de enfundar el payador en mi Facundo Ismael. El camino es algo duro, a lo que dijo dirijo, para el apoyo de su hijo, que creo que es el futuro. Y yo que estoy buen maduro, le voy a decir entre tanto,
por la juventud levanto, como agradezco las palmas, tengo el pasado en el alma, pero el presente en mi canto. Trae el presente en el alma, lo escuché, es verdad, mi amigo, pero de algo soy testigo, y no es por buscar las palmas, esa conciencia que al alma se lo voy a ir preguntando, de tal forma estoy pensando, y espero que nada le erre, y le pregunto a Gutiérrez, mire por qué está temblando. Creo que no ha visto bien, yo no me encuentro temblando, acá lo estoy esperando, como le dije recién, tal vez no en ese vaivén. Esto le voy a explicar, a su hijo quise cantar en forma franca, sincera, pero agarre por donde quiera, yo lo voy a acompañar. El que acompaña soy yo. Usted empezó la payada y la guitarra templada es la que agudiza el pod. Nuestra voz es nuestra voz, pero el ser el referente con el sombrero en la frente, se lo voy a decir pensando que estamos improvisando para toda nuestra gente. No he faltado al respecto y por eso acá es hijo. Hijo también tengo yo, hijo, y también tengo nieto. Pero si me escucha correcto en el verso que he medido, quiero quedarle cumplido un concepto de mi pecho, que de padres pues derecho no salen hijos torcidos. Ese es un viejo refrán y hasta creo mal pensado, pues todo el mundo ha observado lo que digo con afán. No es que me crea un titán, pero sí soy aguerrido y no pondré en un descuido andando este mismo trecho. Yo he visto palos derechos muchas veces al lado de un torcido. Sabe que no lo entendí, no pudo acá hoy cerrar. Y aquí me quiere atacar y es muy poco lo que sentí. Voy a decirle así, me sobran los consonantes. Yo soy un hombre de aguante, escúcheme decir quiero y no porque sea sanducero me va a llevar por delante. Ataque nomás, hermano, que al pulsar este instrumento largo las coplas al viento con buen sentido humano. Yo soy un criollo paisano y le puedo asegurar de la guitarra al vibrar se lo dice de los santos, y si usted se apura tanto creo que no va a llegar. Me he apurado y llegué pues tarde igual, pero si no lo toma a mal, me tiene a su costado. Ya el Soria ha mirado, sabe que soy maragato,
me sobran pues los relatos y algo le voy a explicar. Y hermano, pa' improvisar tengo cuerda para el rato. Me dice que es maragato y que le sobran valores de los buenos payadores. Y no me se pierde ni un rato, pero el verso que desato lo hago de manera fiel. Y cuán robusto laurel, veré si un verso consigo y la payada es conmigo, déjelo quieto a ver. Dice que estaba temblando y algo yo voy a explicar. Recién empezó a cantar y se me viene quedando. Francamente estoy pensando que es muy poco lo que deja. Su canto hoy no refleja, son muy pocas sus expresiones. Hay que llevarlo a empujones igual que Cachila Vieja. Mire, gaucho payador, sepa que yo tengo aguante y cuando voy pa' delante no me preocupa el sudor. Canto y pico con honor, defiendo esta postura y hago la amable estructura tan ardiente, tan gentil, y el arte payaderil en pro de nuestra cultura. Ahora sí que arrancó, la voz pues la ha levantado y atrás no ha quedado, esto se lo digo yo. La reunión lo escuchó y le voy a decir entre tanto, con la guitarra sin quebranto, un concepto lo abordo. Sabe, hermano, no soy sordo acá, pues no me grite tanto. Se ve de que es tan envidioso, tal vez le falte la voz, y de la guitarra en pose pa' lo veo baboso, tal vez un poco jactoso. Puedo decir, como no, que todo el público vio, y por eso créame, de lo que no es usted, eso sí puedo ser yo. Ya me trató de baboso, sabe, no se lo permito. Ese verso es inaudito y no lo hace un coloso. Tal vez no seré un buen mozo, estuvo mal en la payada. La gente que está sentada vio que no tiene aguante y amontona consonante igual que una ensalada. Yo no lo quise ofender, y si se ofendió igual, aunque no soy principal, voy a pintarle un cartel en la milonga, qué fiel, se lo digo de pasada, con la guitarra templada. Sepa que voy pa' adelante y aunque erre un consonante nunca me achiqué por nada.
soy un boceador, esto no lo tome a mal. Las cosas intelectual, payador a payador. Y si medimos el valor en un verso bien correcto, que sea lindo el trayecto. Voy a decir francamente, pero estando entre buena gente nunca hace falta el respeto. Pues me gusta calentar al contrario contrincante, pa' ver si va pa' adelante y si me puede aguantar. En cuestiones de payar nunca he perdido un descuido, pero por favor le pido en esta misma jornada que en cuestiones de payada no respondo a un apellido. ¿Qué le gusta calentar? Voy a hacer la aclaración. Su coraje es un fogón. Esto lo voy a explicar, pero tengo que pensar sin que usted se me asombre. Le voy a poner un renombre en los gauchos caracteres. Caliéntese con las mujeres, pero nunca con los hombres. Eso es discriminación, eso es lo que usted está haciendo, aunque lo estoy comprendiendo y es buena su reflexión. Más sabe, en la aclaración, sepa que tengo poder y puedo hacerle entender, aunque no le doy el nombre. Nunca he calentado un hombre, aunque hoy lo puedo hacer. Ahora se descubrió, eso yo no lo sabía. Francamente le diría, de la verdad voy en pos. La gente acá comprendió cuando hizo usted su prosa. No fueron muy armoniosas. Esto le voy a aplicar y lo voy a perdonar porque acá está su esposa. Deje a mi esposa tranquila y este público consciente, el que escucha atentamente y en la mirada perfila. Veo colmada la fila de adelante, compañero. Yo voy a serle sincero, con la guitarra templada. Yo le hablé de la payada, no me cambie de sendero. Le hice un chiste nomás, porque usted fue algo recio. Jamás nunca hago un desprecio, hermano, por su amistad. Le voy a decir la verdad, mi verdad es sencilla. Mi canto no se humilla, lo escuché y decirle quiero. Se le atragantó el garguero, le voy a dar la pastilla. Si trajo la medicina, una vocación cantable, más yo quisiera que me hable, si puede con disciplina, la guitarra cantarina en una forma sencilla, pisoteando la gramilla, sepa voy a ser coherente y explíquele a esa gente el color de su pastilla. Que yo estaba mirando a lo lejos a Abel Soria
y casté en la memoria algo que voy contando. Vaya usted, pues disculpando delante de esta reunión. Abel Soria, con razón, en una forma cordial, si usted se siente mal, como era enfermero, le da una inyección. Que no se alargue la prosa, distinguido compañero. Vamos a seguir el sendero con la palabra amistosa. Esta décima armonía.